Shachipūtram atrasurupam rupam tasa gajamuripurim maturim goshtvatim radhakundam nirmaram Pratuyasya pratitakipaya Shri Gurum Tadamnatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadane Krishnaya Krishna Vaktaya Tadvaktaya Nonuma Anandalila Maya Vikrahaya He Mabadibyat Chave Sundaraya Tasmai Maha Premara Sampradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times, at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeya Paramaharata Tamaguru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupada, Ashtodara Satasishima Drupanuga Charivaya, Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Primeramente ofrezco mis más respetuosas reverencias, mi corazón en forma de flores, miles, miles de veces, a los pies del loto de mi amado maestro espiritual, Nityalila Pravista Paramahamsa Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my guru, to Srila Prabhupada, and all the great spiritual masters in our parampara going back 37 generations, to see Krishna himself. Igualmente ofrezco mis más respetuosas reverencias miles de veces al maestro de mi maestro, al maestro de mi maestro, así 37 generaciones atrás hasta llegar a Krishna mismo. And finally, I offer my pranam to all of you, my dear brothers and sisters. Finalmente ofrezco a todos ustedes mis reverencias, mis queridos hermanos y hermanas espirituales. In ancient times,
There was a king named Nimi Maharaj. En tiempos antiguos ancestrales había un rey que se llamaba Nimi Maharaj. And 9 great sages called the Navayogendras came to his palace. Y 9 santos sabios vinieron a su palacio que eran llamados los Navayogendras. He asked them to explain what is the religious practice that should be done in each of the ages that this world goes through. Satya Yuga, Treta Yuga, Dwarpa Yuga and Kali Yuga. Y entonces así estos 9 sabios le preguntaron al rey cuáles serían las prácticas religiosas, espirituales que uno debería realizar a través de las eras. Which incarnation? Which incarnation of the Supreme Lord appears in each age to establish the specific principles of Dharma? ¿Y qué encarnaciones se manifiesta el Señor específicamente en cada etapa, en cada era, para poder así establecer los principios religiosos? So the great sage Karabajan Rishi, he described that in this age of Kali. Y entonces así este gran sabio Karabajan Rishi describe que para esta era Krishna Varnam Dvisha Krishnam Sangopangasta Parshadam Yagyai Sankirtana Prayai Yajantihi Sumedasaha. In this age of Kali, persons who have pure consciousness, they will worship the golden form of Shri Krishna. Está escrito que para esta era de Kali Yuga, aquellas personas que tengan conciencia pura van a adorar a la forma de Dios, que es una forma dorada. Who appears in the age of Kali Yuga along with his intimate associates from the spiritual world. Quien se manifiesta en este mundo con sus asociados eternos que vienen del mundo espiritual. And this worship of the Supreme Lord and his associates will be accomplished by Sankirtan, the chanting of the holy names. Y entonces así esta adoración al Señor Supremo y a sus asociados se va a realizar a través del Sankirtan, que es el canto de sus glorias. So we are not inventing something or following some fashion. No estamos inventando nada, tampoco siguiendo una moda. But the Vedic scriptures themselves describe the supreme path of spirituality in this yuga, and it is not only the most powerful in this age, but in every age, is the congregational chanting of the holy names. Entonces, el supremo camino espiritual para tomar en esta era, no solamente para esta era, sino para todas, es el canto congregacional de los santos nombres. Because Abhinatvam Namanamino, there is no difference between Sri Krishna and his name. ¿Por qué? Porque este verso explica que no existe diferencia entre Krishna mismo y su nombre. No one can say, oh, I love Krishna, but I don't like chanting so much. Nadie puede decir, oh, yo amo a Krishna, pero no canto mucho. The degree to which we have attachment and affection for the name of Krishna, that is precisely the level of our love for Krishna. De acuerdo al grado que uno tenga de apego y amor por cantar sus santos nombres, es el mismo grado que uno tiene de amor por Krishna. And precisely how we are indifferent to chanting, the degree to which we are averse to chanting, to that degree we are wicked and averse to God Himself. De la misma forma, si somos indiferentes, en la medida que seamos indiferentes y adversos para cantar los santos nombres de Krishna, igualmente en esa medida somos adversos e indiferentes hacia Krishna mismo. So in Srimad Bhagavatam it is said, Kale doshani de rajan hasti eka mahadguna kirtanari vasangasya mukta sangha param brajat. This age of Kali is like an ocean of defects. En este verso de Srimad Bhagavatam se dice que esta era de Kali es como un océano lleno de defectos. Prayena alpa ayusha sabhya kalavas min yugejana mandasu mandamatayo mandabhagya yubutritaha.
In this age of Kali, the life is very short. Y también dice en este verso que en esta era de Kali la vida es muy corta. Because the air, the water, the land, everything is polluted. Porque el aire, el agua, la tierra, todo está contaminado. People don't live very long lives as they did in previous ages. La gente no vive vidas largas así como lo hicieron en eras previas. And also, in this age, the people are impious. Y también en esta era la gente es muy impía. They engage in many sinful activities. Y así ellos realizan muchas actividades pecaminosas. They are not very intelligent. No son muy inteligentes. They are dull like animals. Ellos son como animales. And in spiritual life, they are enthusiastic for sense gratification, but for when it's time to do something spiritual, they fall asleep. Y entonces así ellos son muy entusiastas para realizar cualquier actividad material, pero para la vida espiritual ellos se duermen. Autosatisfactoria, para realizar actividades que son de autosatisfacción, pero cuando llega el momento de la vida espiritual, bueno. Ellos cuando quieren hacer algo satisfactorio para sí mismos, yes, son muy entusiastas, pero para la vida espiritual ellos se duermen. Very lazy in the sadhana practice. Son muy, tienen mucha pereza para realizar prácticas sadhana. And even if someone tries to practice, then many disturbances are always coming and distracting them. Y si tratan de practicar, vienen muchas perturbaciones y los distraen. So this age of Kali is an ocean of faults. It is for the living beings, it is as if there is no hope for them to realize God and entonces, become free from suffering. Entonces así esta era es como un océano de faltas, y para estas personas que no son capaces de tener estas prácticas, entonces ¿cuál es la salida? But this age of Kali, Asti Ekam Hadguna, has one good quality. Pero en esta era de Kali existe una gran cualidad. Kirtanadeva Krishnasya, just by singing the names of Krishna. Solo por cantar los nombres de Krishna. Mukta Sangha means you become free from the association of three gunas, Sattva, Rajas and Tamas. Entonces tú puedes liberarte del encadenamiento de estas tres energías materiales, Sattva, Tamas y Rajas. O Mukta Sangha means by chanting the holy names, then one develops such a great piety that he has the opportunity to associate with liberated souls. Y también al cantar los santos nombres, uno puede desarrollar cierta piedad para poderse asociar con almas liberadas. And Param Brajet, simply by chanting, one becomes purified, and Param Brajet can go to Goloka Vrindavan. Y también por el canto de los santos nombres uno se purifica y así puede ir al mundo espiritual de Goloka Vrindavan. So the golden form of Sri Krishna who establishes this Yuga Dharma is Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces la forma dorada que estableció los principios del Dharma en esta Yuga, en esta era, es Chaitanya Mahaprabhu. And he comes Sangopangasta Parshadam with his Angas, that means his associates are so close to him, they're like his own body. Y entonces él viene con todos sus asociados, sus angas, que son tan cercanos a él, que son como partes de su cuerpo. So Chaitanya Mahaprabhu should not be worshipped alone, but in the midst of his associates. Entonces así Chaitanya Mahaprabhu no debiera ser adorado solo, sino en medio de todos sus asociados. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaurava Tarinda Vider Pratigya Rakibaratari Rukma Varna Vipra Suta Maha Prabhu Name Tadiya Mataya Sangi Bhai Pava Tuta. Srila Bhaktivinoda Thakur, he has said that in the Vedas there is one line, Rukma Varna Viprasuta, that the Parabrahma, the Supreme Truth, will appear in a golden complexion as the son of a Brahmin, Jagannath Mishra. Entonces Bhaktivinoda Thakur explica que hay una línea en los Vedas, esta línea en sánscrito, que dice que Parabrahma va a descender en este mundo material como el hijo de un gran filósofo que es
Jagannath Mishra. So, Vedera Pratigya, in order to keep the promise of the Vedas true from thousands of years before, oh, in 1486, Sri Krishna appeared in Nadia, and he was known as Mahaprabhu. Y entonces para mantener la promesa de los Vedas que hace más de miles de años, entonces Krishna mismo apareció en Nadia en el año 1486 con la forma de Chaitanya Mahaprabhu. Sangi Bhai Avadut, and he came along. Krishna came with his brother. Y Krishna mismo también descendió con su hermano. So Krishna, his first expansion. Balaram is not different from Krishna. He's Krishna's own expansion. But in the mood of his brother, Balaram has appeared along with Chaitanya Mahaprabhu as Sri Nityananda Prabhu. Y entonces así Krishna descendió con su hermano Balaram, quien Balaram no es diferente del mismo, pero es una expansión de él, de su cuerpo. Entonces, de la misma forma, en esta era, Chaitanya Mahaprabhu descendió con su hermano en forma de Nityananda Prabhu. To assist Chaitanya Mahaprabhu in his distribution of Krishna Prem, love for Krishna, through the chanting of the holy names. Para ayudarlo, para asistirlo a distribuir este Krishna Prem, el amor por Krishna a través del canto de los santos nombres. So we see that in Krishna Lila, if someone made offense to Balaram, then they would receive a very severe mercy. Entonces pueden ver que en los pasatiempos de Krishna, en las Krishna's Lilas, si uno hace una ofensa contra Balaram, quien es su hermano, va a recibir unas severas bendiciones. Misericordia. When Rukmini's brother was cheating Balaram in a game of chess. Cuando el hermano de Rukmini estaba engañando a Balaram en un partido de ajedrez. Then what did Balaram do? Took his club and immediately finished him. Entonces, ¿qué hizo Balaram? Inmediatamente tomó su mazo y lo mató. When Balaram came to the forest of Naimisharani, where the sages were hearing from Ramaharshan Sutta, everyone stood up to respect him, but Ramaharshan Sutta remained seated. Cuando Balaram apareció en el bosque de Naimisharani, cuando Ramaharshan Sutta estaba dando clase, él no le ofreció las reverencias, y ¿qué hizo inmediatamente Balaram? Tomó igualmente su mazo y lo mató. And what did Balaram do? He took a blade of kush grass and killed Ramaharshan Sutta for this disrespect. Disculpe. Entonces, ¿qué hizo el señor Balaram por no prestar respetos? Él tomó parte de la hierba kush y así lo mató, le lanzó But now, y lo mató. That very Balaram has appeared along with Chaitanya Mahaprabhu. Y ese mismo Balaram apareció ahora con Chaitanya Mahaprabhu. And all those who are sinful and all those who are offenders, he's not fighting with them. He just wants to give them the holy names. Pero en este pasatiempo, aquellos que son ofensores o que son pecaminosos, no es que los mata, sino que quiere darles misericordia. Los santos nombres. And even when the very wicked drunkard, Madai, he took a clay pot of wine and smashed the head of Nityananda, and Nityananda was bleeding. Even he did not retaliate. Like an innocent child, he said, "Oh, my dear brother, chant the holy names of Krishna." Incluso cuando el Madai, quien era muy pecaminoso, cuando le lanzó un pedazo de barro de un pote, le lanzó al señor Nityananda, le hizo una herida, y aún así, cuando él estaba sangrando, no le deseó nada malo, sino que en un humor inocente le dijo, oh mi hermano, canta los santos nombres. Even Chaitanya Mahaprabhu, who is more humble than a blade of grass, at that time, he called his chakra and he was ready to kill Jagannath and Madai. Incluso Chaitanya Mahaprabhu, quien era más humilde, en ese preciso momento llamó a su disco, a su chakra, para matar a Madai. But it was only the prayers of Nityananda, by the prayers of Nityananda, they were saved. Pero solo por las oraciones del señor Nityananda, ellos fueron salvados. And not only saved, but by the mercy of Nityananda, both received ecstatic love for Sri Krishna. Y no solamente fueron salvados por la misericordia del señor Nityananda, sino que también recibieron amor extático por Krishna. When Chaitanya Mahaprabhu broke the hearts of all the residents of Navadvip by taking sannyas, it was Nityananda Prabhu who tricked him and brought him back to Navadvip.
Y aún incluso cuando Chaitanya Mahaprabhu rompió el corazón de todos los residentes de Navadvip al tomar sannyas, fue Nityananda Prabhu quien lo trajo de vuelta. When Raghunath Das Goswami wanted to run away from home and be with Chaitanya Mahaprabhu, he failed again and again. También cuando Raghunath Das Goswami quería dejar su familia, abandonar su familia y correr detrás de Chaitanya Mahaprabhu, él falló una y otra vez en este su propósito. But one day he came to see Nityananda Prabhu. Pero un día él fue a ver a Nityananda Prabhu. And Nityananda Prabhu was calling, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. And young Raghunath Das saw that though Chaitanya Mahaprabhu was very far away in Puri, he saw that he was there by the mercy of Nityananda Prabhu. Entonces cuando Raghunath Das Goswami fue a ver a Nityananda Prabhu, vio que Nityananda Prabhu estaba en este humor llamando así a Chaitanya Mahaprabhu, y se dio cuenta que cuando él repetía estas palabras, aunque Chaitanya Mahaprabhu se encontraba lejos en Puri, podía ver que estaba también con Nityananda Prabhu solo por su misericordia. And then after seeing Gornitai dancing together, then Chaitanya Mahaprabhu again disappeared. Y entonces después de ver de que ellos dos como Gornitai estaban bailando, luego él se fue y desapareció. So Nityananda Prabhu, he said to Raghunath Das, you are a thief. Entonces Nityananda Prabhu le dijo a Raghunath Das Goswami, oh, tú eres un ladrón. Because you are trying to attain the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. They are my property. Le dijo, porque tú tratas de tomar los pies de Chaitanya Mahaprabhu, pero eso es los pies de Chaitanya Mahaprabhu son mi propiedad. So, being a thief, because you are a thief, I punish you. Y entonces, porque quieres ser un ladrón, y por ser un ladrón, yo te voy a castigar. You should make a feast for all the devotees of yogurt and flat rice. Entonces debes realizar todo un festival para todos los devotos y alimentarlos con yogur y arroz. So, on the order of Nityananda Prabhu, Raghunath Das was serving all the devotees and giving some pranami to them also. Y entonces así lo hizo Raghunath Das Goswami, estaba sirviendo a todos los devotos y también les dio algo de pranami. Then he came to Nityananda Prabhu, he said, I want to attain the service of Chaitanya Mahaprabhu, but my situation is so pathetic. I am like a dwarf who is trying to touch the moon. Y entonces así luego se acercó Raghunath Das Goswami a Nityananda Prabhu y le dijo, oh, yo quisiera alcanzar el servicio de Chaitanya Mahaprabhu, pero me siento como un enano tratando de tocar el cielo, la luna. La luna. Even a very tall person cannot touch the moon, but it's very pathetic to think of a dwarf jumping. Incluso an island like that, very pathetic. Entonces, es muy patético una situación que incluso una persona que es alta no puede tocar la luna, pero una persona enana tampoco es una situación patética. I know that no one can attain Chaitanya Mahaprabhu without your mercy. Y yo sé que nadie puede alcanzar a Chaitanya Mahaprabhu sin tu misericordia. So kindly bless me. Por favor, bondadosamente bendice. It was only by the blessings of Nityananda Prabhu that Raghunath Das Goswami could escape from his entanglement and come and live for many years. He lived with Chaitanya Mahaprabhu more than any other of the Goswamis. Y entonces solo por las bendiciones de Nityananda Prabhu, Raghunath Das Goswami pudo dejar todos sus enredos materiales y así ir detrás de Chaitanya Mahaprabhu y vivir con él. En realidad, Raghunath Das Goswami es uno de los Goswamis que ha pasado más años con Chaitanya Mahaprabhu. Just as Balaram Prabhu blessed the son of that Roma Harshan Sut, Suta Goswami. And because of that blessing of Balaram, so today we have Srimad Bhagavatam. So in the same way, Nityananda Prabhu blessed his disciple, Vrindavan Das Thakur, and only by the power of Nityananda Prabhu's mercy, today we have the Chaitanya Bhagavatam. Entonces, de la misma forma que el Señor Balaram, por sus bendiciones, que hizo al hijo de Roma Harshan, que fue Suta Goswami, podemos nosotros tener actualmente el Srimad Bhagavatam. De la misma forma, solo por las bendiciones de Nityananda Prabhu hacia Vrindavan Das Thakur, podemos tener ahora el Chaitanya Bhagavata. So, when Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and he was living like a hermit, like a monk in the Gambhira, at that time he sent Nityananda Prabhu, I am staying here and doing bhajan alone, but you should travel everywhere and spread the chanting of the holy names to everyone.
Y entonces así, cuando Chaitanya Mahaprabhu tomó sannyas, estaba viviendo como un ermitaño, como un monje en el Gambira. Y fue por eso que mandó a Nityananda Prabhu a que viaje y expanda los santos nombres, porque le dijo, yo aquí estoy haciendo bhajan en soledad, estoy solo, entonces tú tienes que ir y viajar por todo alrededor de India y así dar los santos nombres, expandir los santos nombres. And Nityananda Prabhu from Orissa, he went all over Bengal, all over Goda Desh, and he brought a tsunami, a tidal wave of Krishna prema. Y entonces así Nityananda Prabhu viajó por todo Orissa, por todo Bengal, por Goda Mandal, y trajo como un tsunami lleno de los santos nombres de Dios. And all the devotees drowned in that ocean of prema. Y así todos los devotos se inundaron dentro de ese océano de prema. And even those who were sinners and offenders, they were not drowning, but they were floating on the surface. Incluso los que eran ofensores y pecaminosos entraron a este océano, aunque no estaban inundados, pero sí estaban flotando en la superficie ahogada. And after some time, they also became great devotees and drowned. Después de un tiempo, ellos igualmente se convirtieron en grandes devotos y así pudieron inundarse, ahogarse dentro de este océano. Nityananda Prabhu was always thinking how to bring the mercy of Chaitanya Mahaprabhu to every door. Y entonces Nityananda Prabhu siempre estaba absorto en pensar cómo podía traer la misericordia de Chaitanya Mahaprabhu a cada puerta. You know, sometimes there's a reservoir and there's a big dam, a big wall in the mountain holding the reservoir of water. Algunas veces hay un reservorio de agua en las montañas, así como una gran pared que está manteniendo el agua. So it was as if Nityananda Prabhu, he cut a canal from that dam to the door of every house. Y fue así como Nityananda Prabhu hizo un canal de este estanque, de este reservorio de agua, y entonces a través de este canal podía circular el agua. And then he came and he kicked the dam and broke it. And the reservoir of praying burst through and went in the canal and came to the door of every person. Y entonces igual Nityananda Prabhu rompió este reservorio de agua y fue como explotar el agua y así a través de estos canales podía llegar a la puerta de cada persona. When Nityananda Prabhu was traveling from village to village, then small children, old people, they would see him and they would just run out of the house and follow the kirtan. Y entonces así cuando Nityananda Prabhu estaba realizando el kirtan en las aldeas, aunque niños y adultos y personas mayores lo seguían detrás de él. Sometimes he used to do kirtan non-stop for 7 days. And parents said, where are my children? Where did they go? Algunas veces Nityananda Prabhu hacía kirtan por 7 días y así los niños desaparecían y los padres se preguntaban, oh, ¿dónde están mis hijos? When Nityananda Prabhu was dancing with his associates, the crowds of thousands of people were so eager to see him, they were climbing the trees and dancing and having kirtan in the trees. También cuando Nityananda Prabhu estaba realizando su baile estático y su kirtan, muchos de los aldeanos querían ver cómo él estaba realizando este pasatiempo, entonces se subían a los árboles y ahí en las ramas empezaban a bailar. He went to the Suvarnabhanic community. Él fue a esta comunidad. And no one likes them. Que a nadie les caía bien esta comunidad. They're very rich. They're mainly gold merchants. Ellos eran muy ricos. En realidad eran mercaderes de oro. And they're very greedy and sinful. Y eran muy codiciosos y pecaminosos. Everyone knows to make a profit they can sell their mother's own gold ornaments from her wedding day to make a profit they can sell. Incluso ellos pueden vender los ornamentos de oro de su madre que los utilizó en el día de su matrimonio. No heart at all. No tienen corazón para nada. But Nityananda Prabhu came in the midst of those very low people and also distributed Krishna prema to them. Pero Nityananda Prabhu igual estuvo dentro de estas personas tan bajas e igualmente les distribuyó todo el amor. And because they were very rich, then they were coming and they were covering Nityananda Prabhu with gold and jewels. Y porque ellos eran muy ricos, cubrían entonces a Nityananda con joyas de oro. Nityananda Prabhu would dance with a very ornate rod.
Y Nityananda Prabhu bailaba así con un mazo lleno and de he oro. Has pearls. They put pearls on his turban. También le ponían perlas en sus turbantes. And golden earrings, golden and silver necklaces. Y también aretes de oro y collares de oro. De and so many bangles and armlets made of gold and jewels. Y así también muchas manillas y también manillas de brazo de oro. Golden jewel bells around his waist and golden anklets, bells on his feet also. También tobilleras de oro y también cinturones de oro en la, para su cintura. He was just dressed in millions of dollars of jewelry. Entonces así él simplemente estaba vestido en millones de dólares en joyería. Oh, is dancing in bliss. Y estaba danzando bien en bienaventuranza. Surrounded by thousands of people. Rodeado así por miles de personas. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Just stop in the kirtan and say to everyone, Yateistam re brata kuru hari hani dwana manisham tato ba samsaram buddhi taranadai o mailagat idam bahus bauta atati ratyanya pratigriyam bhajanittanandam bhajanataru kandam niravadi. When someone makes a vow, you have to take water in your hand and drop it on the ground. Y entonces así Nityananda Prabhu paraba el kirtan y repetía este verso. Cuando alguien hace un voto, debe tomar un poco de agua en la mano y luego tirarlo a la tierra. So Nityananda Prabhu takes water in his hand. Entonces él, Nityananda Prabhu, tomaba agua en su mano. And say, listen to me. Y decía, escúchenme todos. Ya te están, enough. Sorry. Enough. Esto es suficiente. Enough. Suffering in this material world. Ya tienen suficiente con el sufrimiento de este mundo material. Enough with the cycle of birth and death. Suficiente con el ciclo de muerte y nacimiento. I am taking a vow today. Yo estoy tomando un voto hoy. That any of you. Que cualquiera de ustedes. Who will chant the holy name of Krishna. Quien cante los santos nombres de Krishna. Just once. Aunque sea una vez. With faith. Con fe. Or even without faith. O incluso sin fe. I am taking a promise today that you will all be delivered from the ocean of material existence. Entonces así Nityananda Prabhu dijo, yo estoy tomando una promesa hoy y aquel que cante los santos nombres de Krishna ya no va a volver a sufrir dentro de este mundo material. So Nityananda Prabhu said, chant the name of Krishna. And just see, if you don't get Krishna Prem, if you don't go to the spiritual world, then you can come to me and file your complaint. Because I have made the promise. Entonces así Nityananda Prabhu dijo, y aquel que esté cantando los santos nombres de Krishna y no logre Krishna Prem, o no vaya al mundo espiritual, puede venir a quejarse conmigo, porque hoy yo estoy haciendo esta promesa que todo aquel que cante los santos nombres va a recibir Krishna Prem. So, a prema dwari nitya, Hey dware achandale kirtana sanchare nama prema malaganti paraela samsare. Chaitanya Mahaprabhu has made a garland, and the flowers in this garland are the holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chaitanya Mahaprabhu ha hecho una guirnalda de flores y cada flor es el canto del santo nombre de Krishna. But every garland inside has a thread. Pero cada guirnalda adentro está hecha con hilo. So inside the garland of this mantra, Chaitanya Mahaprabhu put the thread of Prem Sutra. Entonces dentro de cada guirnalda, cada flor es el canto del santo nombre y dentro de esto está el hilo, el que se llama amor, que es Prema Sutra. So, Nityananda Prabhu took that garland that was made by Chaitanya Mahaprabhu and put on around the necks of all the people.
Entonces Nityananda Prabhu tomó esta guirnalda hecha por Chaitanya Mahaprabhu y la colocó en el cuello de cada una de las personas. You have to come into this stage when you hear the word Nam, name. Then at the same time you hear praying. Entonces tú tienes que alcanzar este estado que cada vez que escuchas la palabra Nama o escuches el nombre, tú tengas, tú recuerdes lo que es prema. And when you hear the word praying, you think name. Entonces cuando escuchas la palabra de prema, también tú hagas un recuerdo del nombre. There's no difference between the ocean of love and this Hare Krishna Mahamantra. No existe diferencia entre el océano del amor con este Krishna Mahamantra. So Nityananda Prabhu was going everywhere. Entonces Nityananda Prabhu estaba yendo por todos lados. And once there was in Nadia one Brahmin. He was born in a high class priestly family, but he'd become a very wicked murderer and thief. Entonces una vez estaba en Nadia y se encontró con un brahmana, un sacerdote de grande, de alta clase, pero este sacerdote era alguien muy miserable, era un asesino. He was a very ladrón. He was a very harsh, cruel and hard-hearted gangster. Y era una persona muy cruel y tenía un corazón muy duro y era así alguien como un gangster. And he had a group, a gang of thieves with him. Y también tenía un grupo de ladrones con él. So what he heard, oh, there is one person, he's a sadhu, but he's going everywhere and he's dressed in so many valuable jewels. Y entonces así este brahmana ladrón escuchó de que, ay, está deambulando una persona santa que está adornada por miles de joyas muy valuables. So that's very dangerous dacoit. He heard this and he went to see. And he saw Nityananda Prabhu dancing in a kirtan, and he became very greedy, seeing all the jewels. Y entonces así este ladrón fue a ver a Nityananda Prabhu bailar. Y entonces cuando vio que Nityananda Prabhu estaba completamente adornado de joyas muy preciosas, él estaba muy codicioso de obtenerlas. So all the devotees were dancing in kirtan. Y entonces todos los devotos estaban bailando en el kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Crowd, he wanted to get a good look. Entonces así este ladrón empezó a adentrarse entre la multitud para tener una buena vista. And he did want to look suspicious, so he was. Y él no quería parecer sospechoso, entonces él también comenzó así a bailar. He was just checking to see if it was real. Estaba checando si en realidad eran real las joyas. So then he went back to his the headquarters to meet with his group of thieves. Y entonces así, después de eso, él volvió a su cuartel, es decir, a donde estaba su grupo de ladrones. And he made an announcement to his friends. Y les anunció a sus amigos. He said, "My dear brothers, mis queridos hermanos, we are doing some robberies here and there, but we always run out of money eventually." Estamos haciendo algunos robos aquí y allá, pero siempre terminamos sin dinero. But now there's no need to be unhappy any longer. Entonces les dijo, bueno, ahora ya no hay razón para estar infelices. Because by the mercy of our Mother Durga. Porque ahora por la misericordia de nuestra Madre Durga. The materialist persons, they always worship Durga. Porque las personas materialísticas siempre adoran a Durga. By the grace of Mother Durga, now a chance has come for such a robbery. After this robbery, we can all retire. Entonces, por la misericordia de la Madre Durga, ahora hay la oportunidad de realizar un robo y después de este robo vamos a podernos retirar. Instead of stealing some gold here and some silver there and some pearls there, Mother Durga has put all the jewels and gold together in one place. En lugar de estar haciendo pequeños robos de algún oro por aquí o por allá, Madre Durga ha puesto todas las joyas más valiosas en un solo lugar. All we have to do is attack this saint, this avadut. Lo único que tenemos que hacer es atacar a este santo, a este avadut Nityananda.
So Nityananda was staying in the town. There were many people there. It would be difficult for them to commit the robbery. But Nityananda, he is Supreme Lord. He is omniscient. So he was thinking, I think I'll go and take a little quiet break in the outside the town, in the remote house of my dear devotee, Hiranya Pandit. Okay. Mm-hmm. So Nityananda thought like this, so that when he went there, the thieves, they would think, this is our golden opportunity. Y entonces así, los ladrones sabían que tal vez iba a ser algo complicado realizar este robo mientras Nityananda Prabhu permanecía en la ciudad con todos sus asociados. Pero Nityananda Prabhu, siendo la suprema personalidad, alguien omnisciente, entonces él ya conocía de estas intenciones y pensó, bueno, voy a tomar un descanso y me voy a dirigir afuera de la ciudad, voy a ir a una villa donde mi devoto Hiranya Pandit. Y entonces en el momento que él se dirigía hacia Hiranya Pandit, entonces los ladrones pensaron, oh, esta es nuestra oportunidad de oro. So then the leader of the dacoits, in the night time, he told his men, get your weapons ready. Y entonces así el líder de estos ladrones en la noche dijo, bueno, alístense y tomen sus armas. So they got their clubs and their swords and their shields, and they set off in the night to go to the house of Hiranya Pandit. Y de esa forma, los ladrones se prepararon, tomaron sus lanzas, tomaron sus hachas, y así fueron a la casa, se dirigieron a la casa de Hiranya Pandit. So they were hiding in the forest, and he told one of his men, go as a spy and see what's going on in the house. Y entonces así ellos se escondieron en el bosque, pero dijo a uno de sus amigos, ve y espía qué está sucediendo en la casa. So the spy came there and he looked through the window. Y entonces así fue el espía y miró a través de la ventana. He saw Nityananda was sitting very happily. Y vio que Nityananda Prabhu estaba sentado ahí muy feliz. Covered in jewels and pearls and gold and silver. Cubierto de joyas, de oro, de perlas y de plata. He said, oh, it's true. Y entonces así el espía dijo, oh, es verdad. And in front of Nityananda there were so many preparations. Y en frente de Nityananda Prabhu había muchas preparaciones. And Nityananda was very happily eating. Y Nityananda Prabhu estaba muy feliz comiendo estas preparaciones. It was enough for 20 people. Era suficiente para 20 personas. And all around him, the devotees were singing and dancing. Y entonces todos los devotos alrededor de él estaban cantando y bailando. Hare Krishna, Krishna. He went back. Y entonces así, esta espía volvió. He said, oh, that avadut is eating so much. Y se fue de vuelta así, les contó, oh, esa avadut está comiendo tanto. Everyone is singing and dancing. Todos ahí están cantando y bailando. But after eating so much, then he's bound to go to sleep and everyone will go to sleep. Pero después de comer, él va a ir a dormir, igualmente todos se van a ir a dormir. And I saw how he was decorated. Y vi cómo él estaba decorado. One of the thieves was saying, I want to get the pearls. Entonces, uno de los ladrones dijo, oh, yo quiero obtener las perlas. The other one said, the gold earrings are mine. Y otro dijo, oh, los aretes de oro son míos. The necklace is mine. Y otro dijo, el collar they es mío. They're arguing with each other what they would take. Y entonces ellos ya estaban poniéndose de acuerdo entre ellos qué pieza iba a tomar cada uno de ellos. The leader said, be patient. Y el líder les dijo, sean pacientes. Let's just wait here in the forest until he goes to sleep and everything becomes quiet, and then when they're all asleep, then we'll attack. Sean pacientes y que mientras ellos se vayan a dormir y todo esté completamente quieto, nosotros vamos a ir y vamos a atacar. So then they were waiting. Entonces así estaban esperando. In the meantime, Nityananda was just smiling and relishing the holy names. Mientras tanto, Nityananda Prabhu estaba sonriendo y realizando, saboreando los santos nombres. And by his power, his shakti, all those thieves fell asleep. Y por su poder, por su shakti, todos esos ladrones se quedaron dormidos. And after the sun had risen in the morning, they heard, quack, quack.
And they were woken up by the crowing of the crows. Y entonces así, al levantarse al día siguiente al sol, ellos escucharon el ruido de unos cuervos, y al escuchar este ruido de los cuervos se despertaron. Oh, the whole night has passed. Hoy se dieron cuenta que toda la noche había pasado. We missed our chance. Que habían perdido su oportunidad. It was your fault. Es tu culpa. I saw you fell asleep first. Y así empezaron a culparse. Oh, tú te dormiste primero. Then the other one said, "Oh, you were snoring very loudly yourself." Entonces el otro le dijo, "Tú empezaste a roncar mucho, muy fuerte." And they began to argue with each other. Y así comenzaron a discutir entre ellos. So then the leader said, "Stop fighting." Y el líder les dijo, "Bueno, paren de pelear." Last night is not the only night. There'll be another night. No es que la anoche era la única noche. Van a haber otras noches. You see, the reason we failed is this. Ustedes ven que la razón por que fallamos es la siguiente. That in life, we are not the doers. Que en la vida nosotros no somos los vencedores. Everything happens by the mercy of Durga. Porque todo pasa por la misericordia de Durga. But we were thinking we could just steal the jewels without worshiping Durga first. Porque nosotros estábamos pensando que podíamos ir y robar directamente las joyas sin hacer la adoración a Durga. So because of this, she taught us a good lesson and we fell asleep. Y por esta razón, ella nos enseñó una lección y por eso nosotros nos quedamos dormidos. Oh Durga, we'll not make this mistake again. Oh Durga, no vamos a realizar este mismo error. Let's do a big Durga puja. Haremos ahora una adoración a Durga, una gran adoración a Durga. You have to make offerings. Bring the wine, bring the meat. Tenemos que hacer ofrendas. Traigan el vino, traigan la carne. So then they worship Durga offering meat and alcohol. Y entonces así adoraron a Durga ofreciéndole alcohol y ofreciéndole carne. And then they took the Mahaprasad. And celebrated. Y estaban celebrando. Jai Ma, Jai Ma. Y cantando Jai Ma. And then they made a plan to go the next night with their weapons. Y entonces ellos nuevamente elaboraron un plan para ir la siguiente noche con sus armas. Because they thought today we must be successful by the mercy of Durga. Porque ellos pensaban hoy va a ser el día exitoso por la misericordia de Durga. And you've seen this with 10 arms and the tongue out like this. Scary deity of Durga. Entonces la deidad de Durga es alguien que asusta porque tiene 10 brazos y con la lengua afuera. So they came in the night and they surrounded the house. Entonces ellos vinieron en la noche y así rodearon la casa. But they saw that marching up and down outside the house on all four sides were very huge guards. Pero se dieron cuenta que estaban grandes guardias que estaban caminando en los cuatro lados de la casa. They were extremely tall and extremely strong. Que eran extremadamente altos y extremadamente fuertes. They were wearing crowns and tilak. Que estaban con coronas y estaban con tilak. And carrying big swords. Y que estaban cargando grandes espadas. Their bodies were smeared with the sandalwood paste. Y sus cuerpos estaban untados con pasta de sándalo. And they had very beautiful garlands of flowers. Y que tenían hermosas guirnaldas hechas de flores. And they were marching up and down outside. Hurry, 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 hurry. Y estaban así marchando de arriba abajo en los cuatro lados de la casa. Krishna, Krishna, Krishna. Repitiendo Hari Hari, Krishna, Krishna. Each one of them looked so strong that just one alone could fight with 100 of those thieves. Estos guardias lucían tan fuertes y poderosos que incluso uno solo de ellos podía luchar contra 100 de estos ladrones. So then they became afraid. Y entonces así ellos se asustaron. One said, "I don't want to fight with these people." Y uno de ellos dijo, "Oh, yo no quiero pelear contra esta They'll gente. Kill us. Ellos nos van a matar." What's going on? ¿Qué es lo que está pasando? One of them said, "I think this Avadut is not an ordinary person." Y uno de ellos dijo, creo que este Avadut no es una persona ordinaria. He knows how to protect himself. Él sabe cómo protegerse a sí mismo. He has these very powerful guards. Él tiene así estos poderosos guardias. I have heard the people call him Nityananda Gosai. Y he escuchado que muchas personas se llaman a él Nityananda Gosai. Gosai means very powerful spiritual personality. Gosai significa una persona espiritual muy poderosa. If you try to make a problem for Gosai, Goswami, then you always lose. They have mystic powers. Y si tú tratas de hacer problema a estos Gosais, a estos Goswamis, ellos vas a siempre perder porque ellos tienen poderes místicos.
Another one said, "Oh, don't be foolish." Y otro le dijo, "Oh, no seas tonto." He's not a gozai, he's not a real saint. Él no es ningún gozai, no es un santo. What kind of saint wears so much expensive jewelry? Porque qué clase de santo viste de esta joyería tan valiosa. The saints are very austere. They only eat a little bit. I saw he was eating enough for 20 people. Y un santo come muy poco, pero yo lo vi a él que estaba comiendo la comida como para 20 personas. Then the leader of the thief said, "Yes, he's right." Y entonces el líder de los ladrones dijo, "Sí, él tiene razón." It must be that some local king is visiting, and these are the bodyguards of that local king, so he may stay a day or a few days, and when he goes, then the guards will also go, and then will attack. Y entonces así el líder de los ladrones les dijo, sí, este tiene razón, de repente solo es un rey local, y este rey local está protegido por estos sus guardias. Yo sé que después de unos días, cuando el rey se vaya, también se van a ir los guardias. So we'll wait for a few days, when the guards have gone, we'll come back. Y entonces así esperemos unos días y cuando los guardias se vayan, nosotros podemos volver. So after a few days, they came back. Y entonces así después de unos días, ellos volvieron. With all their weapons. Con todas sus armas. And when it became very late at night, y cuando anocheció y era muy tarde, then the leader said, "Let's attack now." Y entonces el líder dijo, ahora es el momento de atacar. And from the forest, they came running out towards the house. Y entonces así desde el bosque empezaron a correr hacia la casa. But as they were running, suddenly they became blind. Pero mientras ellos corrían, de repente se volvieron ciegos. And one of them fell into a drainage ditch of water. Y uno de ellos se cayó en el canal de drenaje de agua. And he was bit by thousands of mosquitoes and leeches were stuck all over him drinking his blood. Y entonces así él fue picado por muchos mosquitos y muchas sanguijuelas empezaron a chupar su sangre. Oh, another one fell into the garbage where the in the house they throw the garbage. Y otro cayó así en la basura donde esta basura es de la casa. And there were so many scorpions there, and the scorpions were biting him. It was in intense pain. Y entonces ahí en esa basura había muchos escorpiones y estos escorpiones empezaron a picarlo y estaba con un dolor insoportable. There was a big fence. They make fences out of thorns. And one being blind, he fell into the fence of thorns, and they were sticking in his body all over, and he couldn't move. Y hay otras barreras hechas de espinas, y entonces uno de ellos también se trancó, se estacó en estas barreras hechas de espina y no podía moverse. Then they felt that they could not breathe, and they were choking. Y también sintieron que no podían respirar y que se estaban ahogando. And suddenly there was a huge storm. Y de repente apareció una tormenta grande. And it was freezing cold wind blowing. Y era un viento completamente congelado que soplaba. And torrential rain. Y una lluvia torrencial. And then it turned into hailstones. Y entonces se convirtieron en piedras. Granizos. I don't know if you've ever been in a hailstone in India. No sé si alguna vez ustedes han estado en la granizada de India. Some of you have seen. ¿Alguna vez han visto? The hailstones are like baseballs. Porque este granizo son como piedras, como pelotas de béisbol. And they smash the windscreens of the cars. Y estas aplastan y rompen los vidrios de los autos. Any human being, animal outside, they very easily die. Many people die. Y incluso animales que estén afuera o seres humanos, si les caen estos granizos, pueden morir. So now very heavy hailstones began to fall and beat them all. Y entonces así grandes granizos empezaron a caer y les empezaron a golpear a ellos. They were shivering, freezing cold. Y ellos estaban temblando por el frío congelado. Blind. Ciegos. They could not breathe. Que no podían respirar. They were being bitten by mosquitoes and leeches and scorpions. Estaban picados por mosquitos, chupados por sanguijuelas o picados por escorpiones. And battered by the hailstones. Y también batallando contra el granizo. And every one of the thieves said, "Now I will die, now I will die." Y entonces cada uno de los ladrones pensaba, "Oh, voy a morir, voy a morir." And at that moment, then the leader of the thieves, he thought, "Oh, this Nityananda Gosai is not an ordinary person." Y entonces así el líder de los ladrones empezó a pensar, "Oh, este Nityananda Gosai no es una persona ordinaria." First we fell asleep. Primero nosotros nos quedamos dormidos. Then we saw the gods. They were like the gatekeepers of Vaikuntha, the spiritual world. Y luego vimos a esos guardias que eran como los protectores del
los planetas de Vaikuntha. And now even Indra and all the demigods are punishing us because we are going against him. Incluso ahora todos los semidioses nos están castigando porque nosotros vamos contra él. And then, in his mind, he just meditated on the lotus feet of Nityananda Prabhu. Y entonces ahí, en ese momento, él estaba comenzando a meditar en los pies del loto de Nityananda Prabhu en su mente. When he held the lotus feet of Nityananda in his heart, then suddenly it became light. Y cuando él sostuvo los pies del loto de Nityananda en su corazón, así de repente apareció una luz. The rain stopped. Y la lluvia paró. And his eyesight came back and he could breathe again. Y entonces él pudo abrir sus ojos, volvió su visión y él comenzó a respirar. And he immediately got up. Y así inmediatamente se levantó. And went into the house. Y se dirigió dentro de la casa. Inside, all devotees were doing kirtan around it. Y adentro de la casa, todos los devotos estaban haciendo kirtan alrededor de Nityananda. Hare Krishna, Hare Krishna. That thief covered in bruises and cuts and soaking wet, he stumbled into the middle of the kirtan. Y entonces así, mientras los devotos hacían este kirtan, este ladrón que estaba cubierto, que estaba cortado, que tenía moretones, se introdujo hacia el kirtan. And he offered obeisances to Nityananda Prabhu. Y le ofreció reverencias a Nityananda Prabhu. And he cried, "Save me, save me." Y así llorando le dijo, "Sálvame, sálvame." And he began roaring, "Krishna, Krishna!" Y empezó así a gritar y a decir, "Krishna, Krishna." And tears were flowing from his eyes. Y lágrimas caían de sus ojos. Some of the devotees that were looking at him and thought, "It's a trick." Muchos de los devotos lo vieron a él y dijeron, "Oh, esto es un truco." He's just pretending to be in ecstasy, maybe. He could be, he looks like a thief. Perhaps he's come to steal something. Tal vez él está pretendiendo simplemente estar en éxtasis, pero luce como un ladrón. Tal vez él ha venido a robar algo aquí. So then, Nityananda Prabhu said, "Shh, shh. Who are you and why have you come here?" Y entonces Nityananda Prabhu así acalló a los devotos y le preguntó a este ladrón, "¿Quién eres tú y para qué has venido aquí?" That gangster, he said, "I was born in a family of a priest." Y entonces así el ladrón le dijo, "Oh, yo nací en la familia de un sacerdote." But since I was very young, I was very wicked. Pero desde que soy muy joven, desde mi tierna edad, he sido una persona muy miserable. I used to steal. I used to kill people. Yo solía robar, yo solía matar a personas. I was always intoxicated and violent. Siempre estaba intoxicado y tenía mucha violencia. And I wanted to come and steal your jewels. Y yo quería venir aquí y robar tus joyas. Everyone in Nadia, when they saw me coming, they would run away. They were so afraid of me. Todo aquel que me veía en Nadia, apenas al verme, ellos se corrían porque me tenían miedo. But a few nights ago, I came here to steal your jewels. But miraculously, along with my men, we all fell asleep. Pero hace unas noches atrás vine aquí yo con mis amigos a robar tus joyas, pero milagrosamente nos quedamos dormidos. Then another night I came with all my men and we saw that the house was guarded by the gods of Vaikuntha, the spiritual world.
Y también vinimos mis hombres y yo otra noche y vimos que había muchos guardias aquí que eran en realidad los guardias del planeta Vaikuntha. And tonight I tried to attack with my men, but we all became blind and fell in canals and ditches and in the trash. Y ahora también esta noche vine con mis hombres para atacar, pero todos nos volvimos ciegos y fuimos atacados por mosquitos, nos caímos al canal y a la basura. All the devotees were watching this thief, because they were doing kirtan out and they never knew what was happening outside. Y así todos los devotos lo miraban hacia el ladrón y porque ellos nunca sintieron o no se dieron cuenta que eso es lo que estaba pasando afuera de la casa. And tonight we became blind and we were hammered by hailstones. We thought we were going to go directly to hell and meet with Yamaraj, the Lord of Death. Y entonces así nosotros vinimos a atacarte hoy en la noche, pero nos volvimos ciegos y fuimos atacados también por una granizada muy fuerte que pensamos que íbamos íbamos a ir directamente al infierno y así encontrarnos con el Dios de la muerte, Yamaraj. But in that time when I was about to die, I remembered your lotus feet, Nityananda, and in that very moment, all of our sufferings were just completely lifted. Pero en el momento que yo estaba a punto de morir, yo recordé tus pies de loto, los pies de loto de Nityananda, y sentí como todo mi sufrimiento se aliviaba. Oh Nityananda Prabhu, how great is your glory! Oh Nityananda Prabhu, cuán grandiosa es tu gloria! And speaking in this way, he was crying very loudly. Y hablando de esta forma, él estaba llorando muy fuertemente. When the other devotees saw his devotion and his repentance, then all the other devotees also bowed down and respected him. Y así cuando otros devotos vieron su devoción y su arrepentimiento, le prestaron reverencias. So then that Brahmin, he said, "Oh Nityananda, please give me permission to depart." Entonces así este brahmana le dijo, "Oh Nityananda Prabhu, por favor, dame permiso para partir." Because in this body I desire to harm you. Porque en este cuerpo he deseado herirte. So the only penance that I can do to atone for my wickedness is I should go and give up this body by drowning in the Ganges. Y la única penitencia que puedo hacer para salvarme de esta ofensa es ir y ahogarme yo mismo en el río Ganges. Nityananda Prabhu said, "No, don't go." Y Nityananda Prabhu le dijo, "No, no vayas." You have attained Lord Krishna's mercy now. Porque tú ahora has alcanzado la misericordia de Krishna. Otherwise, how could all these astonishing events take place? Sino cómo de otra forma estas asombrosas hubiesen ocurrido. My Lord Chaitanya has come to this world to deliver all very fallen and wicked persons like you. Porque mi Señor Chaitanya ha venido a este mundo para liberar a estas personas pecaminosas y caídas como tú. So, if you promise that you will not sin anymore, I will take away all your karmic reactions. Y si tú prometes no volver a cometer estas acciones pecaminosas, yo voy a tomar todas las reacciones de tu karma. Now you should walk on the path of pure bhakti. Y ahora tú debes caminar en el camino del bhakti puro. And you should go to all your associates and all the other criminals and teach them about Krishna praying. Y debes dirigirte hacia todos tus otros amigos, tus asociados, y enseñarles acerca del Krishna Bhakti. So then, Nityananda Prabhu took the garland from his own neck. Y entonces ahí, Nityananda Prabhu tomó su propia guirnalda. And very happily, he gave it to that brahmana. Y así felizmente. And all the devotees there, they chanted, "Jai! Jai! Jai! So then, that ex-thief, he fell at the feet of Nityananda Prabhu, and Nityananda Prabhu put his lotus feet on his head. Entonces, de esa forma, ese ex-ladrón se postró a los pies del loto de Nityananda, y él mismo, el señor Nityananda, puso sus pies de loto sobre su cabeza. And the moment his head was touched by the lotus feet of Nitai, then all of his offenses, all of his contamination, everything was completely dissolved.
Y entonces, en ese preciso momento que el señor Nityananda tocó con sus pies de loto la cabeza de este ladrón, de este ex ladrón, inmediatamente desaparecieron todas sus ofensas y todos sus actos pecaminosos. So then he went to ex thief, he went to the headquarters of his gang. Y entonces así él volvió con sus amigos, este ex ladrón, con los otros ladrones. And he shared with them what happened to him. Y así les compartió a ellos qué es lo que le había ocurrido. And then all the thieves began to do kirtan. Y entonces ahí fue que todos los ladrones comenzaron a hacer kirtan. Hare Krishna, Hare Krishna. Thieves in the whole country, they know each other. Gradually, the brain sankirtan spread everywhere. Entonces, así en todas las redes alrededor del país de ladrones, se corrió la voz acerca del kirtan y todos empezaron a hacer kirtan. All the crime was stopped. Todo el crimen paró. Everywhere, there was a gangster sankirtan party. Entonces, en todo lado había el kirtan de los ladrones. So this is the mercy of Nityananda Prabhu. Entonces esta es la misericordia del señor Nityananda. Nitai Gaura Premanande.